Saúl, ¿por qué me dices eso? Ver a Miguel Preciado. Sí, te vi en las cámaras de vigilancia. Cuando te encontré en esa playa de Veracruz, yo sé que tú volvías de la empresa naviera de Miguel Preciado. ¿Qué hacías ahí? ¿Y por qué no me dijiste nada? Mi amor, me encanta que estamos aquí solos. A mí también. A mí también me encanta, pero no cambiemos el tema. Cuando te encontré en esa playa, tú estabas muy alterada. Hasta te metiste al agua con ropa. Me hablaste de un juramento. El juramento que le hiciste a un hombre muy importante en tu vida. Sí, era el único hombre al que había amado. Pero ya no es así. Y tú sabes por qué. Sí, sí. ¿Por qué me amas a mí? Sí, yo lo sé. Porque nadie te hace sentir lo que yo te hago sentir. ¿Ves? Me conoces demasiado. No tengo secretos para ti. No, yo lo sé. Y lo sé no por lo que me dices, sino porque lo siento en tu cuerpo. Sé que puedes haber estado con otros hombres, pero con nadie, nunca hiciste el amor. Me encanta que lo sepas y que estés tan seguro, porque es la verdad. Sí, yo sé, pero es que no es solamente esa verdad la que necesito saber. Por favor, escúchame. Quiero saber qué es lo que pasó con Miguel Preciado. ¿Por qué lo fuiste a ver? ¿Tiene algo que ver con ese juramento que hiciste? ¿Con una venganza? ¿A qué no llora por amor?